Me gustaría saber, y que levanten la mano con toda sinceridad, ¿quiénes de ustedes hoy están haciendo lo que realmente les apasiona? Buenísimo, somos hartos, esto está bueno. Y quizá esta pregunta les va a sonar un poco extraña, no es necesario que me la respondan, sino que solo la reflexionen. ¿Pero alguna vez se han sentido una persona desechable? ¿En algún proyecto, en algún trabajo? Ah, hay algunos también que quisieron levantar la mano. Qué bueno que no estoy sola entonces. La primera vez que me sentí desechable en mi vida fue cuando tenía 13 años. Comencé trabajando en distintas producciones de televisión cuando era una niña, cuando tenía 3 años. Pero a los 13 años, por primera vez, luego de un año y medio, nadie me había llamado. Para nada. Ni para un casting, ni una producción, ni un proyecto, para nada. Y en ese entonces, solo me llegaba a cuestionar si es que realmente era buena para esto, si es que servía para esto, si es que también este era el significado de trabajar. Más allá de que fuera una niña, no tenía mucho que hacer. Por lo tanto, en ese momento, solo esperaba. Esperaba ese llamado. Y esperaba a que alguien me diera una oportunidad. Y siempre recuerdo esa frase. Esperaba que alguien me diera una oportunidad. A medida que fue pasando el tiempo, que fui creciendo, un día me preguntan, Belén, ¿cuál es tu sueño? Y yo de manera automática les digo, mi sueño es tener estabilidad. Y todos me quedan mirando con cara de, ¿por qué tu sueño es tener estabilidad si tienes 16 años? Y yo les digo, claro que sí, porque me he dado cuenta que trabajar es un mundo muy inestable, donde estamos constantemente dependiendo de que alguien te contrate, de que alguien se fije en ti, de que alguien te dé una oportunidad. ¿Pero qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué pasa si pasa lo contrario? ¿Acaso vas a tener que trabajar en algo que no te gusta? ¿En algo que no te apasiona? Ese era mi pensamiento, ingenuo, a mis 16 años. ¿Trabajar en algo que no te apasiona? ¿Hay que esperar entonces el llamado? Y aquí es donde me quiero detener y darle énfasis a esta gran frase. Frase que me persiguió durante tantos años, esperar a que te llamen. Quizás, ¿cuántos de nosotros hemos estado esperando ese momento? Esperar a ser llamados. Esperar a que alguien se fije en ti. Esperar a que alguien vea que eres bueno. O esperar a que alguien vea que te necesita. Quizás, ¿cuántos de nosotros hemos estado esperando esa gran oportunidad de que alguien nos dé una oportunidad? Es por eso que desde ese día nunca olvidé la respuesta que di. Porque en pocas palabras, mi felicidad, estabilidad y salud mental, tres cosas que deberían ser básicas para cada uno de nosotros, estaba comenzando a depender en manos de una otra persona. ¿Cómo es posible? Estaba comenzando a depender en manos de una otra persona. Y este hecho ya me estaba dando miedo y sobre todo ansiedad, porque nos estábamos convirtiendo en seres desechables. Es por eso que un día me digo a mí misma, ¡hey! ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos esperando a que alguien nos haga nuestras oportunidades? ¿Seguimos esperando a que alguien me contrate? ¿A que alguien se fije en mí? O la alternativa que nadie me había dicho. ¿Qué pasa si yo misma comienzo a crearme esas oportunidades? ¿Qué pasa si empiezo a crear mi propio mundo? ¿Mi propio camino? A ser la emprendedora de mi propia vida. Nadie me había dicho esa alternativa. El gran problema es que a la mayor parte de nosotros nadie nos enseña que podemos crear nuestro propio mundo. A que podemos ser el emprendedor o la emprendedora de nuestra propia vida. Porque por lo general nos educan para trabajarle a un otro. No para que nosotros seamos los big boss o las girl boss, porque las mujeres también podemos ser jefas, pero no. Nos educan para trabajarle a un otro. Y lo ideal sería que nunca nos despidan, ¿cierto? Ser los mejores, que nos sigan ascendiendo, ganando más,
teniendo un mejor puesto de trabajo, entrar dentro del sistema de competencias para ser mejor que tu compañero de al lado y estar ahí, siguiendo reglas, siguiendo instrucciones. Pero estar ahí, ¿cuánto tiempo? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta que nos cambien? ¿O hasta que tú decidas ser el cambio? Porque llega a sonar algo casi súper romántico el hecho de cuando escuchamos que alguien nos dice, ¿sabes qué? Renuncié. Renuncié y voy a ir en búsqueda de lo que me apasiona, de lo que realmente quiero en la vida. Y nosotros nos quedamos mirando con cara de, ¡wow! ¿Realmente es posible renunciar? Nadie tampoco nos dijo eso. Y sí, y tú también tienes la opción, y también tienes la posibilidad de renunciar a lo que no te gusta, a lo que no te hace feliz, para ir en búsqueda de tus propias oportunidades. Y muchas veces sé que no lo hacemos, porque eso, renunciar, es algo que nos produce mucho miedo por la palabra incertidumbre, por la palabra inestabilidad, por salir de nuestra zona de confort. Pero fue interesante el experimento que quise hacer conmigo misma. A mis 20 años, después de que llevaba ya muchos años creando este plan, muchos años ya pensando en esto, y un día me agarro, me pongo frente al espejo y me digo así, Belén, si te llaman para la próxima producción, no vas a aceptar, no. E irás en búsqueda de tus propias oportunidades. Harás tus propios proyectos, tus propias producciones y no vas a depender de nadie más. Como si fuera algo simple, como si fuera algo sencillo. Pero la verdad, no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a ocurrir. No tenía ningún respaldo económico. Simplemente era una actriz por oficio. Por lo tanto, no sabía lo que iba a pasar. Pero lo lindo fue que llegó ese momento. El momento del esperado llamado. El momento de la esperada oportunidad. Y recuerdo que ese día, ya ansiosa de ahí escuchar la oferta laboral que tenían para mí, agarro el celular y le digo, ¿sabes qué? Está el celular. ¿Sabes qué? Muchas gracias por esta oportunidad. Pero lamentablemente la tendré que rechazar porque estoy con tantos trabajos, con tantos proyectos y tantas producciones que no me va a dar el tiempo, pero muchas gracias y espero que encuentres a la persona indicada. Corté. Mi cuerpo se llenaba de miedo, de susto, de incertidumbre, pero la verdad, espero que esto quede entre nosotros y no salga de acá, pero lo digo en serio, pero no tenía ningún trabajo, no tenía ninguna producción, no tenía ningún proyecto. Pero lo que sí sabía que tenía en ese momento, uno, eran las ganas. Dos, era el tiempo. Y tres, era una cabeza llena de ideas y de proyectos por realizar. Por lo tanto, me dije a mí misma, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el plan? Pongámonos a trabajar. Créanme que ese momento, ese gran momento para mí, me hizo sentir empoderada por primera vez en mi vida. Porque antes dejaba que me pasaran a llevar. Antes yo corría por ellos. E incluso dejaba que me pagaran lo que ellos quisieran con tal de seguir siendo llamada. Como mucho de lo que todos vivimos nosotros a diario. Pero ahora las cosas cambiaban. Comencé a buscar mis herramientas, comencé a buscar mis oportunidades y comencé a crear mi propio mundo, a crear mi propio camino. Y dentro de este proceso y dentro de este camino, tuve 4 aprendizajes y 4 descubrimientos que me ayudaron a poder ser hoy la emprendedora de mi propia vida. Mi primer aprendizaje fue darme cuenta que no te la puedes sola. Así de simple. No te la puedes sola. En ese momento era tanta mi ambición por tener el poder y el control de la situación para no sentirme inestable, para no sentirme desechable, que tratas de convencerte que no necesitas a nadie más, que eres tú contra el mundo.
Pero no, eso no es así. Crear tu equipo de trabajo y, por sobre todo, rodearte de las personas adecuadas es uno de los pilares principales, el trabajo en colectivo. Hoy sin mi equipo, mi emprendimiento no existiría. Y donde no existe ni un jefe ni un líder, como era lo que siempre nos habían enseñado, como era lo que siempre nos habían dicho. Aquí todos somos por igual, todos entregamos por igual, damos ideas por igual. Y por sobre todo, nos escuchamos. Algo que tanto nos falta, comenzar a escucharnos. Mi segundo aprendizaje fue aprender a no competir. Desde niños nos educan con este sistema de competencia. Por tener la mejor nota en el colegio, el mejor puntaje para entrar a la universidad, el mejor auto, la mejor casa, el mejor puesto de trabajo, la mejor ropa. Y eso termina siendo cansador para todos nosotros. Y déjame decirte que este sistema lo único que genera entre tú y yo, entre tú y tu compañero, es desigualdad y la destrucción entre nosotros mismos. Es distinto que al momento de hacer tu emprendimiento, y que para cualquier cosa en la vida, la verdad, es distinto que salgamos a competir a que salgamos a colaborar, a que comencemos a trabajar en equipo. Mi tercer aprendizaje fue entender que prácticamente todo está inventado, todo está dicho, pero este hecho no puede ser un freno para no desarrollar tu idea, para no desarrollar tu proyecto. Porque lo único que falta, y lo único que está, y que no está, eres tú. Es tu persona. Por lo tanto, atrévete a ser auténtico, a hacer el cambio, a dejar de seguir instrucciones, reglas, moldes, paradigmas, estereotipos. Dejar de seguir eso. Porque tu persona es lo único que no se puede replicar. Sé tú. Y mi cuarto aprendizaje, que quizás es la parte que más le va a sonar cliché porque lo hemos escuchado tantas veces, el miedo al fracaso, pero sí, no tener miedo a fracasar. Créanme que muchas de mis producciones y muchos de los proyectos que he hecho, muchos han fracasado, también los han rechazado, uno, por ser joven, y dos, por ser mujer. Imagínense ya lo difícil que es el mundo del emprendimiento. Imagínense lo que es siendo joven y siendo mujer. No sé por qué hasta el día de hoy se sigue creyendo que la idea de un hombre es más válida que la de una mujer. O que el sueño de un adulto es más viable que el de un joven. Pero la convicción en tus ideas y la perseverancia de tus proyectos tiene que ser tu partner. Y si fracasas, velo como una oportunidad, como una herramienta de aprendizaje y también de experiencia. Pero sigue adelante, porque esto depende de ti. Y si tú no crees en tus ideas, nadie más tampoco va a creer en ellas. Y también, claramente, hay muchos otros aprendizajes en el mundo del emprendimiento, pero estos cuatro fueron los principales para mí. Y al momento de emprender, lo más posible es que no te va a dar un resultado inmediato. No te va a dar un resultado de una. Pero sí te va a sacar de donde estás hoy. Y hoy puedo decir plenamente a mis 24 años que mi trabajo y lo que hago es una de las cosas que más me apasiona en mi vida. Lo que más me mueve y lo que más disfruto hacer. Y de hecho recuerdo alguna vez en una entrevista que me hicieron que un periodista me dijo: Belén, ¿cuál es tu hobby? Y yo le dije, mi hobby es mi trabajo. Y me quedó mirando con cara de, tu hobby no puede ser tu trabajo, tienes que aprender a separarlo. Y yo le dije, claro que no. Porque cuando tú amas lo que haces, cuando te apasiona, cuando te moviliza, quieres estar haciéndolo todos los días, porque lo disfrutas, porque todos los días tienes algo nuevo para aprender, todos los días tienes algo nuevo para entregar. Incluso recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Quizás tú eres el que aún no encuentra lo que realmente le apasiona en la vida. Y después de eso, no me llamaron nunca más para la entrevista, pero acá estamos. Por lo tanto, no esperes a que los demás hagan tu oportunidad. No esperes ese llamado.
No esperes a que los demás se fijen en ti o a que vean que eres bueno, porque ya eres bueno. Pero eso te lo tienes que creer tú, no el resto. Y ojo, esto es a cualquier edad. No hay ni un momento ni una edad correcta para hacerlo. Pero recuerda, si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti, lamentablemente. Y siempre tengo dos frases que me acompañan y que me gusta decírselo a la gente que me rodea. Y hoy día ustedes me rodean. Uno, es que el que no se mueve pierde. Así de simple. El que no se mueve pierde. Y dos, es que si te arrepientes, que sea porque lo intentaste, no porque te quedaste con las ganas. La vida es una. La vida es ahora. El tiempo corre. Tú decides si vivir la vida haciendo lo que te apasiona o si vivir la vida esperando ese llamado. Y ahora te pregunto nuevamente a ti. ¿Estás haciendo lo que realmente te apasiona? Muchas gracias.